Bueno, qué emoción estar acá, ¿eh? Y ver tantas caras conocidas y familias queridas. Muy buenas noches, señoras y señores. Autoridades que nos acompañan, presidentes de los clubes miembros de nuestra federación, pilotos, patrocinadores, colaboradores, amigos de la prensa, amigos empresarios, sean todos y todas bienvenidos a su gala de premiación, la cual se convierte ya en una tradición. Quien les habla desde esta misma tribuna, el pasado año, tuve el honor de recorrer la ruta con mis palabras de nuestros esfuerzos al asumir la presidencia de la Federación Dominicana de Automovilismo por vez primera, con la responsabilidad de construir un camino que permitiera abrir las puertas a que nuevas generaciones participen en el deporte del aro y el pistón, fortaleciendo las relaciones institucionales de cara a que nuestra federación y nuestros pilotos puedan tener el sitial que merecen en el deporte dominicano. He trabajado junto a la directiva que me acompaña con pasión, entrega y compromiso. Nos sentimos orgullosos de los programas que venimos desarrollando de la mano con la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, y de nuestros clubes miembros. Al iniciar este nuevo mandato, el cual he recibido la voluntad de todos los clubes de manera unánime, lo asumo con humildad, con amor y con total responsabilidad hacia el deporte que, al igual que muchos de los aquí presentes, me ha dado todo. Los mejores recuerdos de mi niñez y sobre todo formación, disciplina, carácter y una gran familia que son ustedes, todos los aquí presentes. El año 2022 fue un año de enseñanzas, de retos y oportunidades, donde logramos realizar los campeonatos nacionales de kartismo, rally, esports, drift, un año y circuito, un año donde el talento dominicano se paseó por el mundo compitiendo en seriales internacionales como SCCA,
como IMSA, International Motorsports Association, logrando podiums importantes, sobre todo el hecho histórico de que nuestro piloto Jimmy Gibre se coronó campeón de la Porsche Cup en Estados Unidos de manera contundente, siendo para todos un orgullo nacional y un ejemplo para la juventud dominicana. A su vez, por vez primera participamos en el programa de FIA Academy Trophy, un programa de acuerdo bilateral con la Federación Internacional, donde llevamos a un niño de 12 años, a Luigi Cedeño, a competir en Bélgica, en Italia, y en Italia, a donde participó en los seriales donde se formaron los grandes pilotos de Fórmula 1. Nuestra relación con la Federación Internacional de Automovilismo se ha fortalecido. Logramos la homologación del primer casco protector de competencias de origen dominicano, y me refiero, como lo ven aquí en pantalla, el Rux Helmex, de la mano, aquí tenemos, y lo mostramos, el Rux Helmex, de la mano con la familia y los hermanos Leroux y el famoso diseñador italiano Pininfarina, famosísimo por diseñar los bellos autos Ferrari. Hemos realizado cursos de formación de oficiales representando dignamente también la FDA en los congresos deportivos de Mónaco, Italia, París, Colombia y México, elevando nuestra voz a favor de que República Dominicana y nuestros deportistas sean tomados en cuenta en los programas de desarrollo de la Federación Internacional. En ocasión de nuestra gala de premiación, una vez más, nuestro presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, el buen amigo Mohamed Ben Sulayem, nos envía un emotivo mensaje. Dear Adriano, dear all, this is a very special day for the Federación Dominicana de Automovilismo as you award the 2022 National Champions for karting, circuit racing, drift, regularity rally, and esports. I salute the hard work and dedication of the drivers and their efforts in making their dream come true. I'm also proud to see the achievements made by your federation in circuit safety. The 500 TechPro barriers installed in your karting track contribute to our goal of ensuring safe and sustainable motorsport. We are also strongly committed to increasing youth participation in motorsport. Together, we started the FDA Karting Academy, which has been created to nurture a new generation of karters in the Dominican Republic. I want you all to know that you can count on my support and that of the entire FIA to make motorsport in the Dominican Republic grow at all levels. I hope you all have a great prize giving, and now it is time to enjoy your success. Esta noche, una noche especial, una noche emotiva, donde reconocemos nuestros campeones nacionales 2022 y una noche donde exaltamos al pabellón de la fama del automovilismo dominicano a figuras históricas merecidas. Quiero agradecer al empresariado nacional que se hace presente no solamente apoyando nuestra gala de premiación, sino apoyando día a día a nuestros jóvenes talentosos para que puedan participar en el automovilismo en todas sus disciplinas. Esta es su gala de premiación, así que enciendan los motores y hasta la bandera cuadros. Muchas gracias y buenas noches. Recuerdo, porque lo que no se fotografía no ocurrió.
felicidades entonces al campeón y subcampeón de eSports, nuestra primera disciplina o primer campeón. González, Diego Columna, Bárbara Tomaseo, Alonso González. Una fotografía hermosa de este momento histórico. Sus padres y todos nosotros nos sentimos orgullosos de su trabajo durante todo este año y sabemos que viene mucho más de lo que resta. Así es. Wow. Veloces y hermosas. Sí, señor. Niñas preciosas. Dios te de ambas con apellidos que vienen de generación en generación, metiendo sus padres, Martina, hija de Diana, Estela, la hija de Ningo Tomaseo. La importancia de que justamente los padres se involucren en este tipo de deportes, porque lo heredan a sus hijos, y así sigue creciendo la familia deportiva en esta área del automovilismo. Gracias. Es el modelo. Así es. Oye, y empoderadas, ¿eh? Que suben con la actitud de que somos una actitud ganadora, que así debe ser, es parte también de lo que hace el deporte en nuestras niñas. En actitud ganadora, felicidades para ambos. Importante, estos chicos acaban de llegar de los Estados Unidos, donde participan en el campeonato de Winter de kartismo en Orlando, codeándose con pilotos de todo el mundo, subiendo su nivel y representando, más importante que nada, la bandera dominicana. La tienen en el casco, oye, la tienen en el casco, la tienen en el traje, la tienen en el bocar, la tienen en el trailer, la bandera está en todos lados y el país sigue creciendo con el apoyo de todos en el deporte. Así mismo, ya le corran, mira que se ve más grande. Se nota la diferencia, estos chicos que no paran de practicar, son también jugadores de eSports, que juegan eSports, o sea, son mafia brusa de ahí, no pueden ser. Gracias a sus padres que lo apoyan y que lo llevan a ser disciplinados, porque se enseña mucho la disciplina en el campo. Y está un Lerux, justamente su papá corre, él corre, su primo corre, su tío corre, estamos claros. Y eso, oye, en el caso de Nicolás, inició de la Kit Car, años atrás, él tomaba esos trofeos de Kit Car, que se reconoce por su participación a todos, y ya hoy va ganando el campeonato. Pero Juan Carlos, que no está presente, sube su hijo, está Fernando Hernández, que también su papá fue hasta presidente del club de kartismo, un gran entusiasta, un gran amigo. Bueno, estamos en una familia que nos queremos mucho y siempre velamos porque las cosas las disfrutemos lo más posible y que se hagan muy bien. El deporte en cualquier categoría siempre es único, pero especialmente en el deporte de la velocidad es aún más concentrado ese valor familiar. Y qué bonito verlo pasar. Vamos con 4 minutos. Igual empezaron con el Tito, son de reciente incorporación al kartismo, pero se han dedicado, se han preparado. Vaya que qué trabajo que se nota que están haciendo a nivel nacional e internacional. Con esto entonces, Aquiles, culminamos lo que es kartismo. Queremos felicitar a todos los ganadores en esta categoría y sus disciplinas. Felicidades a todos, orgullo nuestro, de sus padres y de toda la familia de la FDA, por supuesto. Pero esto no se acaba todavía, señores. Así que, América, que antes se hicieron divisiones especiales por el seguimiento de José Abel para que nuestro automovilismo latinoamericano tenga importancia a nivel mundial. Son de las personas cuyos aportes, cuando lamentablemente ya dejan de existir físicamente, se quedan como legado para toda la vida y para todos aquellos que fueron tocados justamente por esos aportes constantes que diversificaron bastante, un homenaje merecidísimo. Estamos honrados en este momento de poder editarlo. Fuimos muy
beneficiado de la gestión de años del de señor Abel, a través, claro, de Phil Kraus y también de Adriana y de las diferentes. Sacrificio y calidad, logró el sobrenombre de Mr. Pole, don Tony Canovate. Más que merecido para Mr. Pole, tantos momentos emocionantes le dio a una gran fanaticada del automóvil en la República Dominicana. Tony, para tu honra, para tu gloria, hoy eres exaltado al pabellón de la fama para reconocimiento y conocimiento de las generaciones presentes y futuras. Gracias por todo lo que nos dio. Yo quisiera compartir este galardón con mis hijas, las más pequeñas, que son Camille y Janel, que se van para ti. Porque ellas fueron las que menos disfrutaron de estos logros, porque eran muy pequeñas. Entonces yo quiero por lo menos, si este es el último, que ellas estén aquí conmigo. Vengan para acá.
a la Gran Revuelta en 1969. Y en una competencia llamada Slalom, competencia de velocidad, pero por tiempo, también le llaman solo uno. Y ahí me di cuenta que podía competir con otros corredores, porque bajaron corredores de varios pueblos, incluido gente de la capital y gente de mucho más experiencia que yo, y yo gané ese evento. Y ahí llegamos hasta aquí, hasta el 2023. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque es una manera de decirle a los muchachos jóvenes que están emprendiendo hazañas que no hay mucho tiempo. El tiempo llega corriendo y no desperdicien su tiempo. Hagan lo que vayan a hacer, persigan sus sueños bien temprano. Porque si me fueran a decir a mí aquel día que yo estaba en Puerto Plata que iba a llegar este día, no lo hubiera creído. Por otro lado, no, si tú quieres me voy. Por otro lado, en mi vida tuve mucha influencia sobre muchos corredores y mecánicos. Y me llena de orgullo de ver que muchos de ellos llegaron y consiguieron sus máximos lauros. Por ejemplo, aquí tenemos a Carlos Agramonte, que llegó con Cadillos a mi taller y ya llegó a ser mecánico del año. También Lenin Hernández, como mecánico, también llegó a ser mecánico del año y tener manejar equipos. Ellos manejan equipos. Por otro lado, también tuve influencia sobre corredores como R.J. López, César Santana, Omar Curry, una serie de pilotos que fueron influenciados. Ellos después siguieron y llegaron. Lo que yo quiero señalizar es que yo me gané el respeto y la admiración de todos ellos, que es lo que me voy a llevar. Porque los trofeos son como los productos perecederos. Los trofeos se van desapareciendo. Ustedes saben, todos los que tienen trofeos, que a lo mejor tengan la mitad de lo que se ganaron. Se han ido destruyendo. Entonces eso es lo que me gusta, que me llevo, el respeto y la admiración de todos. Algo último, porque todo el mundo tiene un angelito. Yo quiero dar las gracias aquí en este evento a una persona que tuvo mucho que ver con parte de mi éxito, que es Rafael Aguayo, quien me ayudó en muchos momentos. Para él, quiero un aplauso. A darle paso a otra. Felicidades a Don Tony, y al recibir este reconocimiento sentido, un momento de verdad memorable para todos nosotros, orgullo de su familia, pero también orgullo de un país, de una familia deportiva. Qué bonitas palabras decir a los jóvenes que no pierdan el tiempo. Es una carrera de rapidez. Don Tony y a sus hijas por acompañarnos, pueden pasar por esta parte del escenario. Familias, felicidades, orgullosas, Don Tony, felicidades. Vamos a pasar las palabras en este momento al señor José Ramírez para leer las demás. Otra de las personas exaltadas en la noche del día de hoy por el pabellón de la fama del automovilismo de la República Dominicana ha sido uno de los grandes propulsores que ha tenido nuestro deporte. Así como cada gran obra de teatro, existen grandes actores, existen personas que detrás del telón hacen que todo sea posible, siendo casi anónimos. Pero sin ellos, no sería posible lo primero. Hoy, este pabellón tiene el privilegio de exaltar a una figura que al llegar al país se incorpora a las actividades automovilísticas existentes, siendo un miembro activo del Quisqueya Autoclub, participando con gran entusiasmo en los primeros rallies,
mexicanas y slalos de la época. Con la celebración de nuestra primera carrera de circuito, se presenta a competir en dos modalidades, a bordo de un Volkswagen y un BMW. Sabía que tenía una función que cumplir, lo cual se convirtió en un rol histórico a favor del desarrollo y la práctica del automovilismo de forma activa durante décadas, apoyando y patrocinando actividades de cuantos eventos automovilísticos se desarrollaban en nuestro país. Con la construcción del Autódromo La Cumbre, su entusiasmo se desborda al punto de ofrecer el asfaltado del mismo. Se involucra tanto en el proyecto que llegó a ser administrador del primer autódromo que se construyó en nuestro país. De ahí participó como piloto a bordo de su Porsche 911, pero sin perder su caballerosidad y don de gente, de deportista, de buena fe, siempre apoyó el talento dominicano, continuando con el rol como propulsor del deporte que la apasionaba y que es parte de su vida. Durante más de 50 años, su presencia ha gravitado en el automovilismo dominicano y es parte fundamental del Autódromo Internacional de las Américas. Autódromo del país, sigue siendo hoy Don Juan, el romántico de los años 60, aportando todo lo que puede como fundador del equipo López Sport, patrocinador y propulsor a favor de nuestro amado deporte, dejando su obra más reciente, la publicación del libro Historia del Automovilismo Dominicano. Hoy, la Federación Dominicana de Automovilismo, mediante su pabellón de la fama, se honra en exaltar como propulsor e inmortal de nuestro deporte a Juan Ernesto López. Por su entrega incondicional al automovilismo dominicano, te exaltamos y te decimos gracias, Juan. Viene nuestro buen amigo y uno de los propulsores más importantes que ha tenido el deporte de nuestra República Dominicana, el señor Juan López. Está disponible en Óptica López de Abraham Lincoln. Créame que es imperdible ese libro, tiene un costo súper accesible. Yo tengo el mío, he regalado como tres ya. He mandado como dos para Estados Unidos. Ahí yo tengo que ganar. He mandado unos cuantos para Estados Unidos porque nadie puede dejar de tener ese libro gracias a también. Agricultura recibe hoy tu entrada triunfal al pabellón de la fama del automovilismo dominicano. Gracias, Juan. Yo estoy medio desbaratado. Quiero reconocer a Luis Arabia, a Cubiche, a Jimmy Paul, que fue uno de los padres del automovilismo, a Juanito Jaque, a Quiqueya Autoclub, a Robert Rodríguez, el espía, todos ellos me metieron en este lío. Como corredor de carro fui el peor, pero gracias a Dios mi hijo Ramón Juan ha salido bastante bien y ganó un campeonato. No voy a ser tan largo como Tony. Así que muchas gracias, buenas noches. Y estoy sorprendido por todas las personas que nos acompañan esta noche. Me siento muy feliz. Gracias. A mi señora, muy importante, para que para que pueda dormir en la cama esta noche. Ahí está el libro, que lo tenemos de venta en Óptica López, la Abraham Lincoln. Óptica López. Okay. Gracias, Alfredo. Una de las personas que contribuyó bastante con el deporte de República Dominicana. Dominicano entrando afable, quien fue de los pioneros en el país en la adaptación de la política empresarial, comprendido con el desarrollo social, comprometido con el desarrollo social, desde muy joven trabajó en industrias fundadas por su padre José y su tío Julián, convirtiéndose en el presidente de las empresas en 1973. Don Miguel sentía compromiso con el desarrollo de la sociedad y a través de sus empresas asumió el apoyo a los deportes como eje fundamental de motivación y de oportunidades a talentos dominicanos. Bajo su plataforma y bajo la plataforma de su auditorio, Julián Barceló
un destacado piloto de República Dominicana, la familia Barceló. Qué buen reconocimiento. ¿Quién no recuerda ese gran escenario mundial? Porque tuvimos pilotos de categoría mundial justamente en el cartódromo que construyó con el apoyo de su empresa y su visión. Este país ha traído ese escenario de más caliente. Cada año tendremos personalidades que todas serán súper meritorias. No podemos tener muchos, pero ya el próximo año. Tenemos el placer, el honor y el honor del Pabellón de la Fama para que quede presente y constancia en las generaciones presentes. Bienvenido a los. Buenas noches. Hablar de papá, qué emotivo siempre resulta, pues, hablar de un maravilloso ser humano, un gran entusiasta, un gran dominicano. Siempre con un positivismo hacia lo que era el sentir y el sentirse dominicano. Y en una de esas disciplinas, pues precisamente tuvo la oportunidad pues, de aportar su granito de arena y fue en el cactín. Un deporte que igualmente pues, nos apasiona a la familia completa. Creo que de ahí inició también esa pasión que tanto yo como mis hermanos desarrollamos en la disciplina y que pudimos desarrollar y pudimos participar. Le damos las gracias a la Federación por tomar en cuenta a papá de corazón. Y me siento en familia, aquí me siento pues, pertenecer en este grupo de personas que, y de pilotos que congregan esta maravillosa Federación Éxito. Adrián, muchísimas gracias. Que se coloque de manera alineada frente a las cámaras para poder captar este momento y que pase a la historia. Gracias. León. Trabajo incansable, sustentado en la ética y la moral, son algunos de los valores que definen la trayectoria de la familia León a través de todas sus generaciones. El apoyo al automovilismo de la República Dominicana, realizado durante décadas por don José Augusto César León Asensio, Franklin Eduardo León Herbert y Luis Manuel León Herbert, a través de las empresas del Grupo León Jiménez, les hace merecedores de su exaltación al Pabellón de la Fama del Automovilismo Dominicano, como máximos propulsores de este deporte en nuestro país. Abanderados de la excelencia, propulsores de la dominicanidad y nuestros talentos en todas las áreas de la vida nacional, desde sus posiciones gerenciales en el Grupo León Jiménez, don José, Franklin y Luis Manuel abrieron las puertas a que el talento dominicano se encontrara con la oportunidad. Mediante el apoyo a una gran cantidad de pilotos quienes lograron su máximo potencial y que al día de hoy continúan siendo referentes como exponentes históricos del deporte del aro y el pistón, logrando trascender estos en el automovilismo internacional, dejando un legado de grandes triunfos para el país de la mano de la familia León. La familia León ha sido parte fundamental de las carreras de velocidad, tanto a nivel nacional como internacional, con sus equipos Marlboro World Championship Team y Presidente Racing Team, los cuales nos representaron dignamente en los eventos del International Motorsports Association IMSA y en los campeonatos Marlboro, en los campeonatos GT Marlboro de las Américas, avalados por NACAM FIA, siendo estos los más importantes celebrados en el país y en toda la región. A su vez, fueron pioneros propulsores en la difusión de los deportes de motor a través del mundo deportivo Marlboro, el cual dedicó sus transmisiones exclusivamente a la difusión en vivo de los campeonatos locales, regionales y mundiales, privilegiando y
y haciendo felices a miles de fanáticos dominicanos, que todos los domingos se colocaban extasiados frente a sus televisores para disfrutar cada una de sus transmisiones. Hoy, la Federación Dominicana de Automovilismo, mediante su comisión del Pabellón de la Fama, tiene el honor de inmortalizar a dominicanos de almas nobles y ciudadanos ejemplares, como lo son don José Augusto César León Asensio, Franklin Eduardo León Herbert y Luis Manuel León Herbert, como propulsores del automovilismo en la República Dominicana. Bienvenidos. Presentaron las imágenes de lo que fueron esos momentos de los autos que tenían sus, los colores de su empresa, que eran autos que simulaban autos hasta de Fórmula 1. El corazón giró a 18. Y una época, Alfredo Mayrovi, que no solamente era autos, también botes, jet ski, de la motocrosidad, cartismo, siempre estuvieron presentes en distintas aristas del deporte. Por siempre, Aquiles, siempre te daremos las gracias. Gracias, don Franklin y Manuel. Gracias, de verdad. No se pueden clonar ustedes al día de hoy, como para que vuelvan los patrocinios y la visión, de bien hacer automovilismo. Coño, ahí está yo. Atrae millones de personas en nuestro país. ¿Verdad? Vamos a seguir trabajando. Bien, esta noche el pabellón de la Fama del Automovilismo Dominicano se honra en saltar a la familia León Jiménez, y este reconocimiento se hace no solo para honra, sino para orgullo de toda su familia y para que conste en las generaciones presentes y futuras. Gracias a ustedes por todo lo que nos han dado y lo que seguirán dando. Buenas noches. En nombre de don José León, que es el patriarca, no pudo estar aquí con nosotros esta noche. Le agradecemos muchísimo a la Federación por esta exaltación de nosotros tres, pero hay otros también que están detrás y que no que están y participaron dentro de este patrocinio global que ustedes mencionaron. Don José fue un hombre muy visionario, el cual tan pronto vio que estaba creciendo el automovilismo, pero hubo una época también en la cual comenzó a bajar, pues se acercaron un grupo de jóvenes a la compañía que en ese momento era Grupo León Jiménez, y con todo el amor pues quiso tratar de recuperar el automovilismo que en ese momento estaba, como decimos, de capa caída. Y de ahí vinieron los patrocinios que hasta hoy día pues todavía tienen una referencia en lo que es el deporte, no solamente en automovilismo, pero lo que es el, todo lo que es deporte. Don José, un hombre deportista desde joven, vio esta oportunidad y aún todavía pregunta cómo van las cosas en el automovilismo local y tanto internacional. Así que en nombre de Don José y Manuel y yo, pues le damos las gracias por este reconocimiento. Yo personalmente me involucré quizás demasiado. Eso está bien. Al extremo que ya no era un patrocinio, era una familia que tenía con Adrianito, Adriano en ese momento, y todo el equipo de Adriano. La verdad que se sufre. En el caso de Manuel, pues me imagino que también pasó lo mismo con el amigo Luis Rafael, y era algo ya, como decíamos, un pleito casado. Para esa carrera se anunciaba, casi era un pleito. Se ponían las promociones como si fueran rivales, los rivales más temidos que había en el automovilismo. Así es que, nada, fue un granito de arena que aportamos, que yo espero que al día de hoy lo sepan apreciar todos los corredores que están ahora mismo actuando fuera y dentro de República Dominicana. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Siempre nos vemos. Gracias.
Felicidades a los ganadores. Usando para la fotografía del lugar. Captado para la historia. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Para que creen que llevan muchas cosas, incluyendo el traguito de agua. No te lo deshidrate. Qué bueno ver las mujeres sintiendo también, representándonos dignamente en un deporte tan hermoso. Y con esta categoría de rally, divertido y también de mucho, de mucha disciplina. No están presentes los galardonados, compromiso, pero qué bueno. Tenemos aquí su representante de otro racing. Ahí está, gracias. Gracias a la gente de ProSign, Lucho Méndez. Felicidades. Y Alfredo, vamos a ver un poco de la temática que nos mencionaba por una categoría. Iniciamos de inmediato con la categoría Index en el Campeonato Nacional de Automovilismo de Circuito. Sin lugar a dudas, una categoría que ha llamado mucho la atención. Y definitivamente, como digo Aquiles, es la categoría que más autos tiene compitiendo, sobrepasa los 24 autos. Y de verdad que la piña que se da, la competencia es espectacular. Así que felicidades a ellos. Felicidades. Hay algo común en todas las categorías y disciplinas que hemos premiado esta noche, es la pasión. Eso que mueve a cada uno a dar lo mejor de sí en este deporte. Y eso creo que nos une a todos esta noche. ¡Felicidades! Aplaudirlo ahí al carismático Cristian Bonet, que hacía pareja también con Duro Esteves, claro. Y bajo el crushing, ¿verdad? Sí, claro. El señor Lenin Hernández. Ah, muy bien, Lenin. Por acá no pudo estar con nosotros, pero ahí está Tomás Ubaez, que también compite con César Campos en la categoría SDS. ¿No está César? César, que suba también. Por ahí, Pepillo. ¿No está César? César, venga. Debió subir. El año pasado fue Ángel Acosta, campeón, pero luchó y por lo menos logró el subcampeonato. Vamos a ver en este año si retoma la corona, que por lo que veo se van a bajar Quiero y Manuel para que eso no. Tú se lo lleves allá a San Juan, ¿verdad? Ay, Jimmy, ya pasó un aso, llegamos rápido. Ahí están entonces ellos los campeones y subcampeones del 2022, la categoría decidía en la última carrera, en la última vuelta, porque estaban empates. Y el que ganaba de Carlos de Santiago, Giuseppe, ganaba el campeonato. En la última curva de la última vuelta, Giuseppe intentó un rebase muy agresivo. Digamos que se le puso el paralelo, pero se llevan muchos compromisos hoy, todos sí. Invitados. Sí, señor. Ahí está la fotografía. ¡Felicidades! Gracias, Diego, por siempre. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por todo lo que pasa. Eso único, ¿cómo mueve la fotografía? Muchísimas felicidades y agradecer, por favor, a las personalidades que nos han hecho. El tiempo está duro, que si son cinco categorías, hay fin de semana que en cinco categorías su carro gana todo. ¡Wow! El tiempo duro. El maestro Lenny, que es su hijo corre kartismo, o sea, está involucrado. Ahí está. Uno más, aplausos de los presentes. Recibimos en ese escenario a Freddy Reyes. Thank you.
que además en nuestro país es nuestro piloto del año, este, que no sea el primero, porque sé que traerá a muchos. ¡De pie todos! ¡Felicidades a Jimito Quibre! El 16 de marzo inicia su nueva temporada en una nueva categoría, igual que los autos Porsche, con el apoyo de Jacintico, que es quien lo está apoyando, y mucha gente más. En vivo, yo siempre le doy apoyo en nuestros canales y todos los dominicanos atentos. Este año vamos por más con nuestro piloto del año, Jimito Quibre. Adelante, Jimito. Bueno, primero que todo, agradecerle a Dios por todo, por este triunfo. A todas las personas que confiaron en mí, a la federación por este gran premio. La verdad que Jacinto sabe que no ha sido muy fácil, pero con todo el esfuerzo que hemos hecho, las personas que nos han apoyado, empresas, gracias a Dios fue posible. Quiero decirles que este año vamos a ingresar a una nueva categoría en la serie IMSA, la Porsche Carrera Cup Norteamérica, y realmente es un reto para mí, ya que es algo que veía muy lejos. Incluso correr Porsche lo veía muy lejos. Y la verdad que me siento muy agradecido porque siempre me he esforzado por todo lo que he luchado y todas las personas que siempre han creído en mí han ido conmigo en el camino. Agradecer a los patrocinadores del año pasado, con Reservas, Seguros Reservas, Mercacid, Baldón, Arroz Campos, Grupo Mayen, Areve Group, entre otros, que realmente sin ellos no hubiese podido llegar hasta ahí, ya que se necesita de mucho apoyo. Y también quiero terminar agradeciendo al señor Franklin de León, ya que me recuerdo como ahora, en mis inicios, cuando yo estuve en Europa corriendo kartismo, yo prácticamente me fui para allá a correr y no tuve, o sea, fui con una visión de correr, pero no tenía el apoyo. Y realmente, pues, no sé cómo se enteró, si por motivo de mi papá, mi abuela, pero desde en el momento que supo que yo estaba en eso de competir allá en Europa, me brindó el apoyo y realmente es algo que no voy a olvidar, ya que son momentos que me han marcado y así como muchos momentos seguirán en el camino, en lo largo del camino. Muchísimas gracias a todos y eso. Jacintico Peñado. Bueno, quiero decir algo breve. Este joven que está aquí duró en los años de pandemia, en el año y medio de la pandemia, atrás de mí. Me escribía, que si yo iba a la oficina, aunque estábamos cerrados, el país estaba cerrado, pero yo me daba mi escapada, me iba para la oficina y me quedaba ahí a veces organizando cosas. Hasta que un día me llamó, como la quinceava vez, y me decía, ¿dónde está usted? Y digo yo, bueno, yo estoy en mi oficina. Se me apareció allá. Desde ese día, que me impresionó como tan joven y con una dinámica y con un deseo de poder triunfar y de poder hacer lo que está haciendo ahora, me conmovió. Y yo decidí adoptarlo como mi quinto hijo. Yo tengo cuatro hijos, mi esposa me dice que él es mi quinto hijo, me dice Lorena, porque primero me llama más que Lorena en el día, me llama 3-4 veces al día, pero me ha hecho acordarme de lo mucho que los dominicanos, los jóvenes pilotos, que todos aquí hemos sido, fuimos algunos pilotos, otros no, talento dominicano, que fueron mejores pilotos que nosotros, pero no tuvieron la oportunidad de llegar a donde está llegando el Jimmy. Muchas empresas, como él mencionó, que nos están apoyando, cada día se suman más. Hoy se sumaron 3 empresas más que nos van a apoyar para el año que viene. Este año, perdón. Quiero agradecer a una persona que nos ha apoyado mucho, que no pudo venir hoy, que es Samuel Pereira del Banco de Reserva, que nos ha dado un apoyo incondicional, inclusive delante del presidente, nos ha apoyado, nos ha llevado allá a la Casa Presidencial, y lo que queremos es que las empresas dominicanas, señores,
empresas que pueden apoyar, como algunos de los que estamos aquí, y aquí está José Miguel, que apoyen este talento dominicano. Cuando él sale a correr, o cuando cualquiera de ustedes sale fuera a correr, quien se está dando a conocer es la República Dominicana. Eso nos ayuda, nos incrementa el turismo. En las carreras que vamos siempre me preguntan que quieren venir, que cómo lo hacen, que cómo el turismo. Y nosotros lo que estamos es abriendo puertas para que personas vengan a República Dominicana y apoyen, obviamente, el turismo de la República Dominicana. Nosotros entendemos que este año va a ser un año muy competitivo. Él va a correr en la categoría pro, va a correr con prácticamente robots, no corredores, que están entrenados desde chiquito, con presupuesto, con equipos muy superiores a los de nosotros. Este año tenemos un carro para competir con ellos. Hemos adquirido un Porsche Cup 2023, nuevo 0 kilómetro, que va a ser utilizado por Lini. Tenemos un equipo ganador, que es MDK, que nos está apoyando, inclusive lo está apoyando él como piloto. Y quiero anunciar por último que Jimmy ha entrado en un programa de pilotos oficial de Porsche, que creo que van a haber 4 en esta temporada de la Super Cup, donde el ganador de esa categoría va a poder recibir un apoyo de más de 300.000 euros al año que se le va a dar al equipo que él decida correr para el campeonato de 2024. O sea que tenemos aquí una persona que nos ha honrado y que de verdad necesitamos el apoyo de todos ustedes, de todas las empresas que nos puedan apoyar, porque esto él lo está haciendo de corazón. Él no lo está haciendo para beneficiarse él propiamente. El año pasado duramos muchas noches trasnochados buscando el dinero para pagarle al equipo. Jimito me llamaba y me decía, ¿qué vamos a hacer, Box? Yo le dije, oye, tranquilo, no te apures, que el dinero aparece. Lo mandamos, no te apures. Y se fueron sumando diferentes empresas. Hasta ahora tenemos más de 12 patrocinadores y tenemos un presupuesto para poder correr este año y obviamente poder hacer los testing que tenemos. Así que muchas gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación, gracias por el apoyo y de verdad que apoyen a Jimito, que se lo merece. Gracias. Y felicidades a todos los campeones. Por estar con nosotros hasta este minuto, realmente para la Federación Dominicana de Automovilismo, Alfredo Nina y Robin Gloria y un servidor Aquiles Ramírez, un placer enorme. Nosotros nos preparamos y seguimos con los cinturones abrochados hasta con este premio. Gracias a Dios, aparte de reconocerme a mí, han reconocido todo el esfuerzo que hemos hecho para lograr las victorias que obtuvimos este año y también de poner la bandera de República Dominicana por todo lo alto. Acaban de decir que se sumaron 3 patrocinadores nuevos. Sabemos que no es fácil en el automovilismo conseguir patrocinadores. ¿Qué puede ser acerca de eso? Bueno, realmente no ha sido fácil el tema de los patrocinadores, pero gracias a Dios y con la hazaña que hemos hecho del año pasado se han ido sumando y la verdad que estoy muy agradecido y esa es la idea, que puedan seguirse sumando para que esos jóvenes talentos también que van subiendo puedan seguir escalando. ¿Cuáles han sido los obstáculos para lograr lo que tú has soñado? Bueno, los obstáculos, pienso que ningún joven, o bueno, muy pocos serían los de mi edad que harían todo lo que yo tuve que pasar para lograr todo esto, pero con mucho esfuerzo, sacrificio, disciplina, todo se puede lograr. ¿Qué mensaje le manda a la juventud? Bueno, que primero que todo confíen primeramente en Dios y que luchen mucho por sus sueños, que a pesar de que se caigan, vuelvan y se paren, ya que nada en la vida es fácil y lo que viene fácil así se va. Gracias por la oportunidad y felicidades por tu vida. Gracias.